Brutal. Hola, mi nombre es Valeria y vengo de Inglaterra, del Reino Unido. Primero que nada, nos encantan allá todas las personas. Are you from England? Welcome. Yeah. Thank you. May I go to the toilet? Do you want some tea? I would love some tea. Thank you. Are you having a good time? May I go to the toilet? I'll have some with you, if you don't mind. Of course. What? Okay. I would have some tea with you, if you don't mind. You want to be with me? No. Some tea. I said the tea. Bueno, pero soy de Bolivia y la comunidad latina ya ha crecido. Y bueno, mi pregunta es... Lovely. Thank you. Mi pregunta es esta. Yo he estado en Puerto Rico y he empezado un programa de se llama Urban Flow. Y tuve el placer de ir a Puerto Rico y he visto el crecimiento del género. Y bueno, mi pregunta es esta. Siempre he visto que los artistas tienden a hacer ritmos más americanos, a querer entrar a Hollywood, pero nunca he visto el mix con un caporal o un mix con algo latino, unos dos roots, porque en Colombia hay muchas tribus, hay muchos latinos que tienen diferentes músicas. En Bolivia hay mucha variedad de música. ¿Ustedes piensan, no sé, hacer un mix o hacer algo así viendo los roots, las músicas latinas? Mi corazón, tú tenías que decirme eso aparte, tú tenías que decirme eso a mí solo para yo salir con la idea, ¿sí me entiendes? Porque ahora este zángano viene y lo saca también. Entonces Leila dice, siento, y también siento. Fue el creador de un ritmo nuevo que nadie había escuchado y una combinación tan 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 tan. Pues mira, y también tenemos a Nicky Jam. Tengo muchas ideas, si quieres te puedo dar unas piezas, una música que nadie ha escuchado. Mi amor, a mí me encanta funcionar música de todos lados. Hoy en día Nicky Jam es Nicky Jam porque se fue para Colombia y se enamoró de la música de vallenato, de la música popular. Y bendiciones para Martín Elías, donde quiera que esté. Amén. Love you. Y Colombia, aparte de adoptarme y darme la segunda oportunidad de mi carrera y yo ser quien soy hoy en día, me dio ese aire para escribir. Porque es que el puertorriqueño escribía de, ven acá mami, baila, sedúceme, tra, esto otro. Tra, y tra, yo escuchaba el vallenato que cantaban cosas como que tuve que vender mi carrito para casarme, qué sé yo. Yo decía, diablo, qué humildad, yo no me atrevo a escribir algo así. Entonces yo dije, si yo escribo algo así en el género de reggaetón, ¿me va a ayudar? Porque siempre el reggaetonero hablaba de cosas que era como que no, tú me fallaste y tú vas a ver lo que va a pasar y yo me voy a buscar una mejor que tú y bla, 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 bla. Los temas míos son más de que no, yo fui una porquería, yo no supe valorizar a esta mujer y ahora yo quiero ser. Y esas son las cosas que me enseñó Colombia. Así que Bolivia me tiene que enseñar un par de cositas más. Perfecto. Para yo meterle al para poder darles más ideas. Muchísimas gracias. Y José, tú has hecho mucha fusión también, sí, ¿no? Sí, con Safari junto a Pharrell lo que hicimos fue eso. Fue... hablar de Colombia, analizar la zona pacífica, porque él quería experimentar con nosotros un sonido diferente. Entonces, sí lo hicimos. O sea, fue hablar de Colombia, le mostramos vallenato, le mostramos cumbia, y le dije, esto, pero con el toque nuestro que queremos dar. Entonces, sí lo hemos hecho, y funciona. Tienes toda la razón. Y si escuchan el tema nuevo de Balvin, se lo digo, es una loquera. Y no lo digo porque él está aquí. En serio, gracias. No, gracias. Vamos, mi gente, el ritmo nada más se te van a parar los pelos. Cuando escucho lo nuevo que va a sacar el pan aquí, gracias. Aguántese los pantalones que lo que viene es bueno.